Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Los para los inventaron los programadores para simplificar una cosa que eran los mientras, los while. Yo prefiero un mientras a un para, pero voy a contar de 1 a 12 con while. Es que yo le llamo while. Es el mientras, ¿vale? Mientras y sea menor o igual que 12 y que es i, pues i tiene que tener un valor al principio si quiero empezar en 1, pongo I igual a 1, mientras i sea menor o igual que 12 escribir sin saltar I, y el guión y luego I igual a i más 1 tú le dices un matemático x igual a x más 1 y se vuelve loco I igual a I más 1 significa que si I antes valía 1, le sumes 1 y ahora valdría 2. Entonces cada vez que da la vuelta, tienen que incrementar el contado. Gráficamente es así. Lo no estoy mirando. I vale 1. Ahora, ¿I es menor o igual que 12? Sí, porque vale 1. Escribo 1 guión y le sumo 1. Ahora I vale 2. ¿2 ¿Do es menor que 12? Sí, escribo el 2. Le sumo 1. Ahora I vale 3. ¿3 menor que 12? Sí. Escribo el 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Le sumo 1, vale 13. ¿Es 13 menor que 12? No. acabó. Y se sale del bucle. Llega al fin. ¿Funciona? Creo que funciona. Si lo he hecho yo. Yo todo lo que hago funciona. ¿Vale? Yo no sé si ustedes vayan a al gimnasio, pero a mí me ha dicho mi entrenador que... Con menos peso, más repeticiones para una cosa, que no lo tengo muy claro, y con, con más peso, menos repeticiones más para volumen, ¿no? Como veis yo, mucho volumen.